Que hace y dice que pasa aquí FranTripleX73 grabando un gameplay de Civilization 5 para el disfrute de todos vosotros. Bueno, aquí tenemos una imagen a Delphi, Efesus, estos dos mensajitos, que lo que dicen ya lo sabemos. Por lo pronto, los eruditos de Riga buscan la sabiduría de un gran artista. Vale. Ya no somos amigos de Málaga. Para Rica traíamos, si mal no recuerdo, efectivamente montado en un barquito o algo. Traíamos a este tiparraco. A ver si eso me da algo. Bueno, vamos a ver. Antes de producción, Efesus. Felicidad está bien. Tiene hambruna. Y es que no puedo hacer ya nada, ¿eh? Bueno, sí puedo. A este quitarlo de aquí. Ponerlo aquí. Y ya estaríamos en positivo. Este lo quito de aquí. Nos vamos a hacer. No hay crecimiento. Prefiero que esté en... Vale. Lo prefiero así. Vale, pues bueno. Con eso, Efesus solucionado. Y Delphi, a ver si somos capaces de solucionarlo. También. A ver. Bueno, lo único que puedo hacer es parar la producción y traérmelos a donde haya comida, no hay más. Ya estamos en positivo. No puedo hacer otra cosa. Ahora prefiero producción, solo producción y oro. Vamos a dejarlo en producción ahora mismo. Vamos a ver. Regresamos al mapa, elegimos producción, hablando de producción, en Madrid. El Colegio Nacional, que además lo va a hacer bastante rápido, así que espero que no nos lo quite nadie. Que además, eso lo habremos cogido por alguna última tecnología. Todas estas se están estudiando. A ver si somos capaces. Y detrás, escuela pública. Me va a dar más ciencia. Y detrás, hay algo que me dé aquí... No. La ciudad debe tener un castillo, vale, pero esto es un molino de viento. Vale, un banco. Para mercader me da un espacio, fábrica. Y esto es... Well Service. De cables, ¿no? De cables, creo. Detrás banco, a ver qué tal. Regresamos al mapa. Elegimos producción, ¿dónde? En Córdoba. Están viendo el santuario los pobres. Esta gente, lo que hay que hacerlo es... Todavía no tienen ni murallas, así que... Vamos a meterle... Unas murallitas. Y detrás, cordobita. Detrás de las murallas te vas a hacer un santuario, que tienes ganas de tenerlo, como no. Y un anfiteatro. Anfiteatro, no. Un zoo. 24 turnos, te cagas. Va a subir la felicidad esa, pero. ¿Y si te compro? ¿Y si te compro la felicidad? Tengo mucho dinero, ¿eh? Te compro yo el zoo. Mira, te lo compro. No, que no, ¿eh? Y tú te quedas construyendo eso. Aún así, vemos que... A ver si el siguiente turno... Si esto sigue la infelicidad ahí, a punta pala. Váyate a la marinera. Sí, comida. Comida para que... Este lo vamos a traer para acá. Viene para acá. A ver, siguiente turno. Ahora que me lo maten aquí unos bárbaros. Claro, ¿eh? Otra vez te mueres de hambre, Jesús. Tío, no sé. A ver, si te he quitado de aquí y te he bloqueado aquí. Estás bloqueado, un candado. Fuera, no te muevas de ahí. Por favor. Vale, unidad espera de órdenes. ¿Quién? Vale, este ya ha hecho la mina de aluminio. Con lo cual ya... Joder, estamos ya haciendo aluminio aquí a punta pala. ¿Querrán esta gente aluminio? Esto lo tiene todo construido. Es decir, que tampoco hay mucho más donde construir aquí. Sí podíamos, yo sé, talar estos árboles y hacer un poquito aquí de minas. Vale, vamos a dejarlo así. Vamos a dejar por aquí. Hacemos siguiente turno. ¿Quién se mueve por ahí?
Los mongoles que vienen para acá. Y vienen para allá. Se está moviendo mucho. Ya no estoy denunciado. Ya no somos amigos de Malaca. Yormu quiere que se intimide a Rika. Lo que tú quieras, chaval. Elegimos producción de qué. Esto ya. Elegimos producción de. De Delphi. Delphi. Mira, sí, ha bajado uno. Necesito hacer cosas que les dé a esta gente. Un jardín. Pero un jardín no. No da felicidad. Yo hago el jardín si queréis. Venga, y ahora la siguiente vez. Vosotros. Ahí habéis construido ya. Sí, correcto. Venirse para acá, que no está construido. A ver si podemos hacer que las ciudades se queden un poquito más calmadas. Vosotros. Que no vea cómo tengo esto ya, ¿eh? Venga, venirse para acá. Y ahí, un mercado, pues un mercado. Venga, lo que digáis. Riga. O una embajada o realizamos una misión comercial. Nos hemos aliado con Riga. Vale, perfecto. Ahora Hamburgo no se te ocurra tocarlo, ¿eh? No se te ocurra, Alemania tocará a mi aliado. Siguiente turno. Vasquito pesquero que viene buscando la pesca que podemos tener por aquí. Efectivamente, creo que no me va a dejar. ¿Veis? Está muy lejos, no deja. Hasta aquí si me dejas. Tampoco, porque habrá un barco en medio o algo, ¿no? ¡Ey! Que si entro en agua de Birma. No me jodas, tío. Lo que yo te diga, entonces el barquito pesquero está lo hecho para nada. Eso pena que le compremos a este alguna. Va a crecer ahora por aquí, por aquí. O en vez de a este, se lo podríamos comprar. Creo que no. A ver. Madrid, te puedo comprar. Ah, si tienes aquí uno de pescaditos, ya. Calla. Tú, ¿dónde está el barquito pesquero? Aquí. Vente para acá, que tenemos aquí una bomba pescaditos. Venga. Siguiente turno. Ay, cómo se está poniendo todo. ¿Qué hará ese, tío? Son guerreros, ¿eh? Así que no. Esta gente, ¿por qué no lo ha destruido ya? Será para que nos creamos que esos son las. Efesu Dora Rey, Londra Dora Rey, porque ya lo hemos conseguido. Con ese intercambio que hemos hecho aquí, el tema de. De hecho, la felicidad vuelve a estar en cero. A ver. Yo tengo la propuesta tal, todavía no he dejado votar, ¿vale? Muy bien. Espera. Vale. Genial. Aún lo que no tenemos es plata, ¿eh? Unidad a la espera de órdenes. Tú, que ahí vas a construirte una minita. Y tú ahí te vas a construir una granjita. Siguiente turno. Todo en diminutivo, ¿eh? También podríamos hacer un tema de. Hace tiempo que no veo. Oye, teníamos rutas comerciales. Ya no las tenemos, ¿no? ¿Qué pasa? Un gran músico de la ciudad de Londres. Perfecto. Y este lo tengo que llevar donde haya un edificio del tipo apropiado. En Córdoba no lo hay. Cerramos. En Efesus. Espacio vacío para ingeniero, para científico, para mercader. Regresamos al mapa. En York, quizás. No. Para un escritor que ya lo tenemos. Ay, espérate, sí. A ver, no. Sí. Para un ingeniero, mierda. Y para un mercader. Y lo que tenemos es un. Ay, un músico. A ver, Delphi. Nada. Nada y nada. Regresamos. Ya en la ciudad suenan los coches cuando entra uno. Wittenberg. Para un escritor. Tenemos un músico. Tenemos un músico.
Que se encuentre también un 20% más de turismo. Ah, vale. Es decir, que me puedo ir a Alemania con él y hacer una gira de conciertos en un momento dado, si no tengo hueco para él. Pues va a parecer que no lo tengo, ¿eh? Pues eso, bueno, era tan sencillo como crear una gran ópera, ¿no? ¿A qué ciudad le falta todavía la gran ópera? De las que tenemos aquí, para que no se mueva este mucho. Londres. Añadir a la cola. ¿Ya la tiene? ¿O no puede tenerla por alguna razón? Vale. Córdoba. En principio no puede tenerla. York. York sí podrá, ¿no? Teatro de la Ópera. Espacio para... Vale. Venga, anda. ¿De dinero cómo andamos? Comprarla era... 4 turnos, 11 turnos. Vamos para atrás. Esta la quitamos y compramos el Gran Teatro de la Ópera para esta gente. Volvemos al mapa, con lo cual ya este músico, si se viene aquí a York, vente para York, podrá sin ningún tipo de problemas. Elegimos producción, ¿dónde? En Sevilla. Sevilla. Mira, también puede hacer esto. Pero Sevilla le queda mucho por todavía por trabajar y por crecer. Vamos a hacerle un castillo que nos va a proteger. Vamos a añadirle a la cola. Un templo. Una escuela y un teatro. Bueno, elegimos producción, ¿ahora dónde? En Efesus. Parece que todo empieza a marchar, la felicidad empieza a subir. No estoy ganando mucho oro por turno, pero bueno. Efesus me pide una fábrica, nada más y no menos. El anfiteatro me va a dar cultura y para una gran obra de literatura me va a dar espacios. También, perfecto. Pero aún así, le vamos a añadir también la escuela, la fábrica y el zoo para que os pongáis contentos, ¿vale? Regresamos al mapa. Siguiente turno. Aluminio tengo ahí a punta pala. Es wäre in eurem interesse, dass ihr dieses Angebot sorgfältig prüft. Y si me das esto. Y te doy a cambio aluminio. Nein. No, no hay manera, no. No. A ver, no, no quiere, no quiere nada. Te doy carbón. No, que no. Te doy esto. Wir nehmen es nicht. Hijo de su madre, ¿eh? Hijo de su madre, tío. Y te doy marfil. Vale, 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 vale. Tú el cítrico no lo sueltes, ¿verdad? Porque tú vas a aceptar una embajada. Y nos vamos a hacer otra vez amiguitos por ahora. ¿Eh? Y... ¿qué? Me parece bien, ¿no? Bueno, pues yo ahora quiero... En vez de 3, quiero 4. Venga, ¿lo aceptamos? No. No. Que tienen que ser 3. Esta gente son muy duritos, ¿eh? Para negociar con esta gente. Anda. Venga ya. A judir. Madre que los trajo. Un momento. 1996. Era para que el programa espacial estuviera ya hecho. No, en esa época, no me acuerdo yo en qué año, llegamos a la Luna, el programa Apolo y todo eso. Una galeaza, un buque blindado. Yo en principio no estoy entrando en guerra, maravillas ninguna. Vamos a meter, esta gente son, estamos hablando de Delphi. Delphi, te vamos a poner un acueducto, pero no va a quedar ahí la cosa, porque detrás te vas a hacer un teatro de la ópera, te vas a hacer un chancery y un banco, y una gendarmería. Venga. Regresamos al mapa
y seguimos. ¿Qué queda para el vuelo? Dos turnos. El vuelo nos va a poder dar bombarderos y demás. Requiere autocracia, que sí la hemos hecho. Y dará felicidad, venga, bien, ¿vale? Por fin, porque autocracia lo único que nos dio a nosotros fue disgustos. Vale, 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 vale. Bueno. Unidad espera órdenes. ¿Quién es? El músico. Sí, sí, el músico lo traemos para acá, ¿no? Traemos para acá. Para acá. Tenemos una de las torres que hemos creado. El músico aquí ya ahora. Ah, no tiene movimiento. Siguiente turno. El músico va con su batuta y todo. ¿Por dónde se está moviendo? Es wäre in eurem interesse, dass ihr dieses Angebot sorgfältig prüft. Para ti, chaval. No te lo crees tú ni harto whisky. Que yo no había llevado mi barquito porque tú no tenías la frontera abierta. A tomar por culo. Cítrico, si quieres. Nada, ¿no? No. Nada. Adiós, Lucas. ¿Esto qué es? ¿Qué hacen los alemanes viniendo para acá? ¿Me vais a tocar mucho los bolindres? Mira, mira la ciudad ya de Londres, ¿eh? El himno a las musas. Qué bonito. ¿Habéis visto ya las ciudades, no? Joder, tío. Mola. Mola. ¿O qué? ¿No mola? Sí mola, ¿no? Aquí. Unidad de espera de órdenes. Ustedes, pues, haceros ahí alimento, que después decís que no hay. Ustedes habéis terminado ya ahí. Luego, ya, veniros aquí a hacer un mercado, que dice, qué buen sitio, ¿no? Venga, vamos. Siguiente turno. Este era el barquito pesquero. Ah, que va a pescar aquí. Venga, pesca, pesca. Anda, pesca. Ahí, ahí. Tira las redes, chaval. Ahí, el barquito pesquero tira las redes. Me da espera de órdenes. ¿Quién? Ah, siguiente turno. ¿Qué? Se ha quedado un poquito pillado el juego ahí, ¿eh? Procesando ciudades-estados. Se me complica la partida. La aeronáutica. Ya tengo para hacer aviones, portaaviones, acorazado. A la electrónica me voy. Ya tengo para hacer aviones, así que no me toquéis mucho los bolindres, que no los voy a hacer. Pero si podríamos hacer alguno, ¿eh? A ver quién es la primera ciudad que se queda sin. Yo no he visto todavía ningún avión de esta gente, ¿eh? No sé si hay antiaéreos. En York elegimos producción. Venga, a ver. Una maravilla. Asignamos delegado. Yo la Feria Mundial digo que sí. Yo pieles no tengo, ¿no? Pero seda, sí, no, tampoco tengo. Así que me da exactamente igual. Yo, aquí. Tengo 4 delegados, ¿vale? Tengo más delegados que este. Venga, comprometemos delegados. Porque creo que por el tema de la ciudad-estado. De Riga. ¿Quién espera órdenes, hombre? No me digáis que estáis esperándome porque me enfado. Aquí, vamos a matar estos arbolitos. Siguiente turno. Ahí tengo un de este sin hacer nada, ¿no? Amañando lecciones en Malak. Me queda un turno, pero termina porque yo ahí ya no te quiero para nada. Y ¿cómo que no quiere la cosa? Vamos a venir aquí otra vez. No pasa nada. No, vámonos aquí a Alemania. A Berlín. El diplomático puede hacerlo si no es el capitán. Bueno, este se en guerra. Si se declara una guerra, el espía huirá de la ciudad. Un diplomático no intentará robar tecnología de otro jugador, pero seguirá prefiriendo usar sus dotes para la intriga. Cuando se reúna el Congreso Mundial, podrá decir su opinión respecto a ciertas propuestas intercambiables si es necesario. Si tiene distinta ideología. Ah, que podemos hacerle que. Vamos ahí como diplomático. A ver si es verdad que eso funciona. Hacemos una propuesta. ¿Cuál proponemos? Empieza los Wargames Project, el proyecto de juego de guerras.
Hostia, había una película de juego de guerra, me estoy acordando ahora. Qué mayor es uno ya. Más cultura. Se enfadará Mongolia y Alemania. No se enfadéis, coño. Religión en el mundo. Solo puede haber una religión en el mundo. Vale, y va a ser el catolicismo. Y además, como los alemanes son católicos también, yo creo que lo aprobarán. Y esto puede ser algo bueno. Porque culturalmente va a dar un paso adelante en nuestra religión. Vale, unidad a espera de órdenes. Vosotros, que ya habéis terminado. Joder, qué rapidito sois, ¿no? Venga, y aquí no hay árboles para talar. Venga, va, 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 va. ¿Quién espera órdenes? Tú. Tú esperas órdenes. A talar, venga. Maderita. Tú, a talar. Siguiente turno. Es muy preocupante. Seguro que nos encontramos una forma mejor de resolverlo que la miserable política. No le gusta que yo haya dicho que, claro, él es el único que tiene la religión. Eso puede sonar un... Amañamos las elecciones en... Vale, en Málaga. Perfecto, pues entonces ya te vas a venir de Málaga, que ya que haces más amañando. Parece un agente especial. Dando un golpe de estado en Málaga para desbancar a simpatizantes alemanes que hay allí. Tiene 85 millones de conseguirlo. Si el agente especial Ramona consigue, te aliarás con Málaga y Alemania y se quedará con tu cantidad de influencia actual. Vamos. Por probar. Ramona tiene ya un level ahí topotente. Siguiente turno. Un momento. Me han dicho que está intentando... trabando amistad con Riga, por si no lo sabéis, están en mi esfera de influencia y preferiría que os mantuvierais lejos de ella. ¿Basta ya esa guerra? Sentimos que esto haya creado una... Vamos a ser diplomáticos, pero yo... Riga me lleva de puta madre y no me tengo por qué dejar de llevar de puta madre. Tu influencia, ¿qué estás hablando? Usted está... Entonces este es mi influencia y está tu tordi aquí con tus barquitos dando por saco, tío. Teatro de la Ópera, Puerto de Evento. Vale. Triplano, no puedo porque necesitamos petróleo. Cuidado con el tema, buque blindado si podríamos, pero. Bombardero de guerra, petróleo también. Bueno, pues entonces me vais a hacer. Esto. Te añado la cola. Esto. Venga. Anda, a construir ahí. Ya no gano tanto oro y es porque cambié el tema de al tema de comida. Por fin está creciendo otra vez el tema de la felicidad entre mi gente. Y eso me alegra. Una mina no. Arbolitos. Y ustedes también arbolitos. Un momento. La gente se está moviendo muchísimo, macho. Pero todavía son con espada. Aunque le veo barco industrial, pero todavía tienen espada. No les veo fusil. Ha ascendido. Perfecto, ya es level 3 también. Y está robando la información a esta gente. Y está robando a Berlín. Perfecto. Y este está mañando lecciones para que... Vale, perfecto. Vale, hemos robado una tecnología. Vamos al árbol tecnológico. Vimos cuáles nos dan. Nos dan o fertilizante. O. Ok, nos dan. Fertilizante o. Pone gratis, Fertilizante. O navegación. La calavera, Osario. Bueno, tenemos para hacer barcos ya así tipo industriales, ¿no? Tampoco. Biología, refrigeración. El fertilizante sí me va a hacer falta, por fuerza, para irme. No me hace falta. Fertilizante me da pastizal que mejora uno.
Alimento mejora en 1. Esto está bien. Venga, esto mejor. Porque mejor que la navegación incluso. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque si me va a dar más de comida, que ya habéis visto lo que pasaba con la comida. Que destruye sus suelos. Vale. Voy a decir una frase bonita, pero lo hemos cortado ahí un poquito. Ya está, nos denuncian por el tema de Rica. Pues muy bien, picha, muy bien. Venga, anda, vete por ahí a Alemania, lo ha denunciado. Perfecto. Siguiente turno. Unidad a espera de órdenes. Tú ya has construido lo que tenías que construir. Vale, pues te vienes un pasito para atrás. Porque por aquí no hay más nada para construir, ¿no? No. Bueno, tenemos todo esto de aquí. Vente para acá. Y aquí te vas a hacer otra granjita. Siguiente turno. Pueblo más cultivado. Y por un puntito. La victoria cultural la tengo a mi mano, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Necesitamos hacer más cultura. Vale. Siguiente turno. Hemos crecido en una de las ciudades. Hay un más uno, pero lo he pasado. ¿Dónde vais con lanceros, chavales? Pues sí que están esta gente. Esta gente se han mosqueado bien, pero bien mosqueado, ¿eh? Por lo que veo. Ustedes ya habéis hecho ahí lo que tenéis que hacer, vale, perfecto, venís para acá. Y ahí vais a hacer una granjita. Empieza a trabajar en la fábrica y en el castillo. Perfecto. Siguiente turno. Ideología adoptada. Mongolia ha adoptado la ideología del orden. Alemania ha denunciado. Ya está Alemania denunciando tíos, tío. Es que se pone en plan tonto, tío. Esta gente. Mira, ¿quién espera orden? ¿Tú? Pues tú vente. Aquí no hay nada, ¿no? Sí, sí hay. Es que lo tengo ya casi todo lleno, ¿eh? No se pueden quejar, tío. Yo no sé por qué se quejan. A ver. Está todo lleno ya. Bueno, por aquí, por donde están trabajando esta gente, nada más. Aquí todo esto está lleno. No tengo pescadillos, ¿no? Pescadillos ni cangrejos. Vale, pues entonces vosotros. Aquí está todo construido también. No, mira, aquí hay un sitio. Venga, venís aquí. ¿Quién espera órdenes? Ya os he dicho, ¿no? ¿Es para acá o no sois los mismos? Ah, no sois los mismos. Qué bien, qué bien, qué buena pregunta, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Pero estos son los que van para allá. Pues entonces ustedes, si todo esto está, venirse para acá. Vamos a seguir trabajando por aquí. Vente para acá. Venga, unidad espera de órdenes. ¿Quién? ¿Tú? Pues muy bien, campeón. Y ahí que construimos. Espera órdenes tú. Constrúyeme alimentos. Siguiente turno. Este episodio está siendo un tanto interesante. Alemania nos ha denunciado otra vez. Por no sé cuánta vez en este. En esta serie, ¿eh? Se ha puesto todas sus tropas aquí al lado de Riga, no sé, macho, Riga me quiere. Y Málaga me quieren todos mucho. ¿Esto qué es? Mira, tienen corsarios, tío. ¡Qué cabrón! Siguiente turno. Un momento, dice. La vuelta del mundo que gira. Ahí vienen los corsarios. ¿Y tú? Ya has construido eso. Ya por aquí no queda mucho más que aquí. No, estas granjitas dan nada, como veis. Porque no es un sitio para tener granja. Esto es un desierto, podemos decir. Venga a moverse barcos por aquí. Os voy a mandar a tomar por saco que ya veréis. Hay un principio básico en la electrónica de consumo. Ya tenemos la electrónica, sí señor. Y ya pasamos a la dinamita, ¿eh? Cuidado, ¿eh? En 6 turnos, además esto va a ir rápido. Vale, tú construyete esto. Y adoptamos política. Más 1 de oro por los edificios de ciencia.
Puedes bloquear estas ramas aquí para gastar cultura. Claro, esto va a gastar mucha cultura. Y en 2 la cultura. Cada ciudad que tenga guarnición aumenta. Y en 2 la cultura. Y estábamos fallando en cultura. Y este, por cada edificio de ciencia. Vale, vamos a hacer esta. Cerramos. Siguiente turno. Ahí viene un músico. ¿De dónde vas, músico? Que me pillo tu músico, chaval. Un mercado. Bueno, un mercado. Vosotros. Ahí. Legión producción, ¿dónde? En Córdoba. Córdoba. Un mercado estás pidiendo. No estaría de más. El Zoya lo tienes, ¿no? Venga, pues te vamos a dar ese mercado que necesitas. Ya te veo murallada. A ti. Haz aquí lo que puedas con esta tierra tan infértil. Otro mercado, pues otro mercado. Vamos a empezar a. ¿Dónde vais con los cañones esos, chavales? A que me ponga a fabricar tanques. ¿Dónde va el general este? Está este, mira, me tengo muchos temas armados, ¿eh? Efesus pide plata, no te jode. Pero si no me dan plata ni la de 3. Y Londres pide cangrejos, ni a la de 3. Vamos a intentar negociar con este porque con el otro. ¿Qué te pasa? ¿Eh? Este ya empieza. Vamos. Dame plata y cangrejos y dime qué es lo que quieres por esto. Nada, tío. Y si ponemos una embajada y no empezamos a hacer amiguitos. Vale. Venga, pues. Perfecto. ¿Quién espera órdenes? ¿Tú? No, ya os construí ahí. Vente acá. Ahí construye otra. Parece como campito de trigo. No sé si eso dará mucho alimento ahí, en ese terreno. Bueno, se vuelve a meter en su ciudad. Entiendo que con esto se ha quedado un poco más tranquilo. Este ya está por aquí. Al ya estar por aquí. Que se venga aquí a crear ahí un. Ya creo que está creado, ¿no? Sí, sí, está creado. Los bisontes, eso está todo creado. Pues no, no te vengas para acá, vente, ¿dónde te has ido? ¡Guapetons! ¡Guapetons! Bueno, en el siguiente turno te veré. Asignamos delegado. A ver si logramos que nuestra religión en el mundo. Creo que no lo van a probar. Prohibir lujo, plata. Embargo a la ciudad de estado. Vamos a comprometer a los delegados. Sí. No creo que los consigamos, ¿eh? A ver. Que tienen músicos por todos lados, ¿eh? Una propuesta al décimo. Vale, se aprueba. No me jodas, tío, que se ha aprobado la resolución en el mundo del catolicismo, tío. Espera. Proponemos ahora, a ver si se ha aprobado, ¿no? ¡Dale! Ahora vamos a prohibir el lujo, la plata. Para que ya no me piden tanta plata o tanta puñeta. Ya está en vigor, vale. Entonces puedo ver. Ya al final ha salido esa también, ¿no? La seda, el azúcar, las joyas, la sal, los cangrejos. Vamos a esta, ya. Comprometer. Sí. Que no hay cangrejos, leche. De esa manera ya no me pedirán cangrejos. Digo yo. Un momento. Ey. En cuanto los hombres deciden que cualquier medio está permitido para destruir el mundo, ahora que, su bien ahora se que, hace. Ahora que sí, seguí vosotros. Como me ponga yo a construir puñetas de estas, os vaya a cagar. Vale, tú. Como tenemos otro por aquí, ¿no? Sí, este que vaya haciendo esta zona y tú vas a ir tirando aquí para arriba. Venga ahí. Un mercado, pero ¿quién va a pasar para aquí para un mercado, tío? No, si tú crees que es lo que se recomienda, tú eliges. Sevilla.
Sevilla al loro, portaaviones. ¿Qué os digo? ¿Qué os digo, tíos? Me estáis pidiendo un faro, pero Sevilla, campeona, que tiene 63 de fuerza ya, ¿eh? Algunas quejas. Después de eso me va a hacer un buque blindado y un portaaviones. Quiero verlos. Quiero verlos, sí señor. Regresamos al mapa. Siguiente turno. Momento. One moment. Ey, ey, ey. Este que ya lo he terminado de construir aquí. Sí, correcto. Ya tiene todo esto construido. Con lo cual, este ya también está sobrando por aquí. Pues nada, que se venga para acá. Ya mismo necesito. Este ha crecido un poquito por aquí. Bueno, vamos a traerlo para acá. A ver. ¿Dónde estás, guapo? Realmente, vete viniendo para acá. ¿Quién espera órdenes? ¿Tú? ¿Qué has construido ahí ya? Sí, perfecto. Entonces tú ya, todo esto está construido, todo lo que se podía construir. Todo esto está aquí, ¿no? Pues vente para acá. Tú ya has construido ahí, ¿vale? Vente para acá. Y otro mercado, otro mercado. Ten en cuenta que teníamos por ahí algo que nos daba por cada mercado, nos daba más... no sé si más oro, más felicidad, algo nos daba. Un gran artista en Madrid, tenemos un pintor, el pintor este, no teníamos sitio para meter el pintor, así que iniciamos una edad de oro. Vale, crecemos aquí en Córdoba, perfecto. Ha reunido suficiente información en Múnich como para robar tecnología, qué bueno. Vamos a elegir producción, vamos a ir por parte. El jardín me va a generar más grandes escritores. El templo todavía está sin casi de nada, tío. O va a ser Barcelona y tener 81 de fuerza. Tú ya tendrías que tener aquí un montón de cosas, ¿eh? Es decir, que vas a hacer lo que tú quieres hacer, pero que después... pues no puedes estar sin esto, no entiendo. Mínimo. Venga, y el banco. Y el teatro de la obra. Venga. Matú debe construir rápido. Elegimos producción, ¿dónde? En Delphi. Se están acabando todas a la vez. El buque blindado, qué bueno. Era este lo haría más rápido, ¿eh? Pero bueno, vamos a construirle. Además, lo que aconsejan esta gente. En lo que no he visto yo. A ver, una cosa, un momento. Sigo sin poder actualizar. Esta galeaza no la puedo yo actualizar. No, la podría actualizar a calavera, a lo mejor. Vale, pues. Ahora destruiré barcos para que no me estén costando tanto dinero. Cuando ya tenga los que estábamos hablando, ¿vale? Estábamos eligiendo una producción en Delphi. No vamos a construir ahora mismo ni buque blindado ni nada de esto. Infantería de guerra, cuidado, Qué bueno, tío. Ametralladora Gatling. Artillería. A tres casillas de distancia dispara eso, No digo nada. Venga, vamos a hacer el polvorín. Delphi. Y detrás del polvorín te vas a hacer la fábrica de armas, te vas a hacer la bolsa, ¡ea! Ahora vas y la cascas. Delfín. Igualito que ibas a estar tú con esta gente conmigo. Cogemos la navegación gratis. Pues gratis. Los pies. Gracias a mi... aquí este ya... Ya le pusimos que... Vale, que... Perfecto, crece en uno Córdoba, ya lo vimos. El recluta García descubierto en Bismarck y está construyendo una estatua que está construyendo la estatua de la libertad. Pues yo no la puedo construir de todas formas. Ahora vamos a empezar ya con el ferrocarril al loro, vale, sí, vamos a cambiarte el recluta García. Porque yo te quiero. Es que estás adulando. Pero si de todas formas no me quieren. Te vas a ir a. ¿A dónde te vas a ir? Mongoles, vamos a dar. Estos son niveles muy bajos. Vente aquí, Hamburgo.
Luego 11 turnos, vale. Vale, siguiente turno. Vale, este constructor aquí. A ver si puede construir algo. Y señoras, señores, vamos a ir dejando este episodio. Episodio número 24 ya de la serie. Parece que empezamos ayer. Y bueno, aparentemente mis ciudades son las más fuertes. Mis ciudades son las más mejores. Aparentemente digo, tampoco. Pero bueno, a ver qué tal se va dando. Y se va acabando ya los turnos. Estamos en el turno 440 nada más y nada menos. Así que no sé cómo va a acabar esto. Si hubiera guerra, tengo dinero suficiente para comprar un ejército en un momento rápido, ¿vale? En vez de producirlo. Y el tema del transporte y el tema del ferrocarril creo que nos va a dar mucho más. A ver qué tal, si por tecnología o por cultura. Está claro que por dominación me fue imposible, pero vamos, a unas malas todavía se puede intentar. Ser más bueno en la vida que yo jugando. Bye bye.